Hoy vamos a conocer 10 inventos que cambiaron el mundo de la música. Hay muchos objetos, aparatos o soluciones que nos rodean cotidianamente y no la notamos, que en su momento supusieron una gran revolución en el mundo. A continuación, te voy a enseñar mi top 10 de grandes inventos que mejoraron y evolucionaron el mundo de la música. Comenzamos con el número 10, el fonógrafo. Fue el primer dispositivo capaz de grabar el sonido, literalmente. Fue creado por el francés Edward Leon Scott y patentado en 1857. En un principio utilizaba cristal ahumado para transcribir allí el sonido escuchado y más adelante se utilizó papel enrollado para ello. ¿Y adivinen qué? Lo que quería el inventor era estudiar la grafía del sonido. Wait, what? En el 2008, en una universidad de Estados Unidos, pudieron transcribir a computadora los primeros sonidos grabados y descubrieron que era 10 segundos de una canción francesa muy popular llamada Au clair de lune. Número 9. El micrófono. Este, como saben, es un dispositivo que convierte las ondas sonoras en energía eléctrica y viceversa en procesos de grabación o reproducción de sonido. Fue desarrollado en Inglaterra por David Edward Hughes en el año 1877. El primero de este tipo fue llamado micrófono de carbón porque literalmente tenía carbón adentro para causar un tipo de resistencia que desarrollaba todo el proceso para que lograra su objetivo. Algo curioso es que su primera demostración fue para magnificar sonido de insectos en una caja de resonancia. Más adelante, Thomas Edison pudo perfeccionarlo, hacerlo de bajo costo, más duradero, en el año 1886 y fue la base para los transmisores de teléfonos utilizados en todo el mundo. Otro dato muy importante es que el predecesor del micrófono fue en 1665, donde se experimentó por primera vez con el aire, el sonido, con el famoso teléfono de lata que se conectaba una lata, un hilo, otra lata, que vemos como que es un juego, pero sí, realmente fue la base para muchísimos años después crear el micrófono. Número 8, el amplificador. Ahora ya cambiamos de ciclo, porque fue desarrollado en 1906 por su inventor Lee DeForest, quien fue considerado el padre de la electrónica a partir de ese momento. Y bueno, el primer prototipo que vino del amplificador fue llamado tubo vacío de triodo y fue evolucionando hasta nuestros días. Número 7, los audífonos. Resulta que solo pasaron 4 años para que en 1910, en Utah, Estados Unidos, Nathaniel Baldwin los creara. Él estaba un día en la iglesia y le resultaba difícil escuchar al orador. Y él buscó una solución, no sé, tal vez tomó días, semanas, para poder escucharlo mejor y los creó. Resulta que fue muy interesante, pero el problema mayor era comercializarlos. Un día los llevó al Navy en Estados Unidos, a una base militar, y un comandante los probó y vio un gran potencial. Encargó 100 unidades de primer momento y él lo armaba en la cocina de su casa. El resto es historia. Desgraciadamente, Nathaniel murió en la bancarrota. Número 6, el sintetizador. Aunque no lo crean, este fue utilizado como un juego sonoro en el principio. Pero luego, cuando vieron el potencial de que este podía imitar sonidos de otros instrumentos o generar nuevos timbres, entonces lo adoptó la música rock, la música pop y abrió el camino para que el género de música electrónica que conocemos hoy fuera una realidad. Tiene varios tipos de entrada, no solamente teclado como la mayoría conoce, sino que puede tener secuenciadores, controladores, fingerboards, puede ser a través de una batería electrónica, entre otros. Los que no tienen algún tipo de entrada se le llama módulos y estos son controlados desde la computadora. Robert Moog fue el creador del sintetizador, el que más se popularizó, por lo menos, utilizado incluso por The Beatles, The Doors, entre otros. Y hay una frase que me encanta, que dijo ya hacia 1997, que dice: "Para mí, el sintetizador siempre fue una fuente de nuevos sonidos que los músicos podían utilizar para extender sus posibilidades de hacer música". Número 5, la tarjeta de sonido. También es llamada tarjeta de audio. Y bueno, su función principal es convertir un formato digital a un formato análogo y que este entonces pueda salir por los altavoces. Imagínense ustedes tener música en la computadora y no poder escucharla. O sea, su función, aunque es
de breve descripción es esencial para nuestro mundo hoy. Aunque suene muy técnico, la verdad es que antes la computadora solo hacía un sonido, un beep, que anunciaba acerca de un error, del arranque del mismo o del... Pero luego que vino la tarjeta de sonido, ese... le dio una gran expansión para que salieran sonidos de la computadora. Y eso dio toda la apertura a programas informáticos, hasta el día de hoy, no solo en grabaciones de música simplemente, sino para los videos también. La primera tarjeta de sonido fue creada en 1980, pero la que marcó el antes y el después se llamó Sound Blaster de Creative. Número 4, el reproductor de música portátil. Resulta que este va a la par casi con la tarjeta de sonido o de audio, porque no fue hasta 1979 que la música podía acompañarnos a donde quiera que fuéramos, porque Sony lanzó el Walkman, donde podíamos reproducir cassettes y repetirlos cada vez que quisiéramos. Fue histórico porque fue el inicio de la música portátil, a pesar de que en los años 60, Philips, la marca, había desarrollado un tipo de reproductor creado por Abimelech García Gales y que luego Sony tomó como base para perfeccionarlo. Eventualmente el Walkman evolucionó a CD player y el CD se volvió el rey de la música portátil. De hecho, a pesar de que llegó luego de los 2000 el MP3, se quedó afianzado el CD, pero con la llegada del iPod ya dejó de fabricarse CDs. Número 3. Autotune. Es un procesador de audio creado por Antares Audio Technologies para voz e instrumentos. Es usado para enmascarar, maquillar, tapar errores o ineptitudes. Y, por lo tanto, ha permitido que muchos artistas tengan grabaciones más que precisas, vamos a decir, perfectas. Y también se ha utilizado en otros momentos de forma artística para generar efectos. De hecho, fue utilizado para distorsionar la voz en una famosa canción en 1998 llamada Believe, del artista Cher, y yo casi creo que ustedes saben cuál es. A partir de ahí, de este gran éxito, se le comenzó a llamar el autotune efecto Cher. Actualmente está disponible como un plugin en programas profesionales de audio como Pro Tools, Cubase o FL Studio, y también en presentaciones en vivo está como Stand Alone. Número 2. Streaming. Se lo voy a decir en cuatro palabras. La tecnología de reproducción. Con esta podemos escuchar audio o video sin la necesidad de un objeto como un CD o un cassette, como mencionaba anteriormente, o tampoco tenemos que descargarlo, sino simplemente con una página web podremos a través de internet reproducir. La primera tecnología streaming apareció en la década de los 90, en los años 95 y 97, en tres eventos que fueron un juego de béisbol en Seattle, un concierto de una sinfónica de Paramount Theater y también la transmisión de esta banda en su concierto en esa década. Todos estos esfuerzos individuales fue solo una probadita de lo que hoy en día está a nuestra orden cotidianamente. De ahí se basan las grandes como Netflix, como el mismo YouTube, que estamos aquí, Spotify, entre otros. A solo clics de distancia podemos ver cualquier video o reproducir cualquier canción. Es parte fundamental de nuestra vida hoy. Y por último, el más esperado, el que me gusta más de todos, porque es la unión de estos 9, y es hipermúsica. Si yo sé que es un concepto que a lo mejor no lo han escuchado, te voy a decir, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el concepto tiene que ver con la música en la era digital. Es también llamado música instantánea. Fue creado el término en el 2010, y para que me entiendan mejor, le voy a hacer como una pequeña anécdota. En los 90, un fan o seguidor de un grupo musical, para poder consumir la música de ese artista, tenía que esperar la labor de una disquera, luego que una emisora promocionara al artista. También, si ese artista tenía mucho dinero, hacer un video del mismo y que un canal de TV lo publicara. A partir de ahí, que un periódico hiciera una reseña de ese sencillo, de ese álbum o de esa canción. Sin embargo, si era uno que fuera independiente, era peor porque no tenía la parte económica que le ayudara a promocionar ni siquiera un concierto. Con la llegada del internet y la evolución de la computadora, hoy podemos en un mismo momento y aparato
Producir la música, reproducirla, comentarla, compartirla, difundirla y promocionarla. Este es un momento histórico donde estamos siempre conectados, como dirían en inglés, anyone, anywhere, anytime. Quien sea, donde sea, cuando sea. Hoy se nos permite tener tres realidades como audiencia. Podemos tuitear o comentar sobre un concierto. Podemos tener la foto o video desde donde nos sentábamos en el público. Y también podemos tener la transmisión en vivo. Me encanta la definición de una persona llamada Mauro Franco que dio acerca de todo esto. Se la voy a poner aquí. Dice, la hipermúsica es el arte sonoro de nuestra época. Cuando la música está contigo todo el tiempo, la cargas en el bolsillo, la encuentras donde quieres, la puedes crear más fácilmente y con un repertorio de sonidos cada vez más amplio. Y no se limita a la experiencia sonora, sino que trasciende a otros espacios sinestésicos. Hoy no solo podríamos hablar de consumidor de música, sino de prosumidor, es decir, que crea y produce contenido, es un fan activo. Si a mí me gusta un grupo musical, puedo comentar y referirme al X día donde ese artista se supone que iba a compartir una canción y hacer que el artista cumpla su palabra. Y en constante interacción con el artista, hoy en día podemos estar, a diferencia de otros tiempos. Definitivamente, el espacio cibernético es el universo ideal donde cada artista debe de difundir su propuesta musical. Este canal es un ejemplo de eso. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que no le haya sido muy largo, sino interesante, divertido, como lo fue para mí. Por favor, los que no se han suscrito, háganlo ahora. Denle like, compartan, formen esa hipermúsica, por favor. Y no dejen de darle a la campanita para que les avise de las notificaciones cada vez que se publica un video. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.